Educación Formativa para la Convivencia. Es un proyecto en que los estudiantes hemos aprendido muchas cosas, como la narrativa visual y la colcha de retazo, las cuales son unas experiencias que nos ayudan a mejorar resolviendo los problemas de la vida cotidiana. Dibujé la casa carteliana con una salida pagoica que me gustó muchísimo. Nos ayuda a aprender para mejorar la vida con la autoevaluación. Revisamos nuestro aprendizaje y reflexionamos sobre lo que está mal y lo que está bien. Una fortaleza que tenemos es que aprendimos a hacer el ODS, aprendimos para qué sirve la narrativa visual, por mejorar pues el trabajo en equipo. Durante la coevaluación nos evaluamos entre nosotros mientras nos apoyamos en actividades que nos ayudan a ser empáticos, pensar de manera crítica o respetar al otro. La heteroevaluación permite que la profe nos evalúe objetivamente. Con este proyecto aprendimos a manejar herramientas tecnológicas que no habíamos conocido, como Canva, con el que editamos videos y otros materiales digitales. Trabajamos con el correo electrónico, Meet, Word, Pruébate, Quizzes, Chat de Google y el SAI. La herramienta con la que creamos contenido digital para aportar a la construcción de un planeta sostenible. Las evaluaciones de antes eran de manera escrita, nos hacían talleres, preguntas, y ahora nos hicieron una narrativa visual, los ODS, que eso me ayuda para evaluarme más fácil. Es una evaluación que para conocernos a nosotros mismos, de lo que nosotros sentimos en clase. Para mí es importante autoevaluarme, porque me ayuda a conocer más de mí, experimentar lo que es bueno mío y lo que tengo negativo por mejorar. Para mí antes la narrativa era solo como una nota. Ahora entendí para qué servía, que era para escribir sobre nosotros, experimentarnos de nuestra vida y lo que hemos aprendido en clase. Esa propuesta no es para una nota, es para hacernos mejor persona. Soy Sebastián, tengo 13 años y hago parte de este proyecto.